Hello guys, how are you today? Hi teacher. How are you? Amanda, Gilberto y Gladys, ¿cómo van con la plataforma? ¿Han terminado? Por lo menos ya terminé yo hasta el 5. Ya está todo. Sí, ya terminamos. Ya, ¿verdad? ¿Amanda? Hi, teacher. Hi. Todavía no he terminado, pero sí he avanzado. Bueno. Amanda, tenemos, trate de terminarla ahora o mañana por la mañana, a más tardar, ¿verdad? Necesitamos terminar la plataforma por cuestiones del diploma, ¿sí? Y es parte de los requerimientos. Mucho, no sé si sal o... Teacher, no le escuché nada, no sé si es mi señal o la suya, no sé. No, se me traba. Sí, se escucha como rápido. ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Sí, okay. Los demás sí. Hi, good evening. Yes. Good evening, Brian. Entonces sí, Amanda, es suya su señal. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, ahora sí. Vale. Recuerde que tenemos que terminar plataforma. La mañana es la última clase. Por favor, para que les puedan descargar su diploma, ¿verdad? Vaya, teacher, está bien. Ok. Guys, remember yesterday we were talking about? Gilberto y Gladys creo que estuvieron al final, ¿verdad? De la clase. Ajá. Y ahora estuvimos lo del where. We were talking about wearing was. Yes. Okay, today we are going to study the contractions of the negative. Yes. For example, for the simple past, simple present, tell me the contraction. Wasn't. Ajá. En ese caso es el past of the verb to be, right? Es was, wasn't, and weren't, yes? What about the past simple? Vamos a ver acá. Ahora vamos a escribir. Ahorita solo contesto un mensaje que me mandó alguien de ustedes. Ok. The constructions of the negatives. For example, for simple present, we have. ¿Cuál es el auxiliary de simple present? Do or does, right? We use do for I, you, we, and they, right? And then, what about does? Does is for the their person. She. He. He. And it, right? What about the negatives? The negatives of do sería do not. ¿Y la forma contractada cómo sería? Ajá. Doesn't. No, don't, ¿sí? Doesn't es este, ajá.
Para does necesitamos el qué? Do and not, right? Not do and not, not right. Does and not. ¿Cómo sería? Aquí sí es doesn't. Doesn't. Yes. You see? For the simple present, the construction, the negative contractions sería for the simple present. Aunque repitamos lo mismo. When do we use the simple present? Ajá. ¿Cuándo utilizamos? Ajá. Cuando queremos representar qué estamos haciendo. Ajá. No. O sea, sí que estamos haciendo, pero ¿en qué tiempo es, Gilberto? En presente. En tiempo presente, pero... Sí, en presente. Ajá. Pero ¿en qué ocasiones de presente? Porque no es siempre. Lo que hacemos a diario. Es cuando, ajá, cuando se está haciendo una acción en el momento. No. Va. Voy a poner acá. ¿Y cómo eso se los voy a mandar? Usamos, se lo voy a poner en español. Usamos simple present para hablar de la rutina. Ok, para hablar de hobbies, para hablar de habits, de hábitos, hábitos, lo mover, de, para hablar de hábitos, perdón, me metí una pestaña, para hablar de rutina, de hobbies, de hábitos, ¿qué más? Cuando hablamos de cosas que nos gustan también. Pero esto entra dentro de ¿cuál? De hábito, ¿verdad? For example, hagamos unos ejemplos de rutina para que les quede. Les quede igual, le voy a mandar este documento. De rutina, ¿ajá? ¿Huh? Dígame un ejemplo en English. Ajá, Gladys. She goes to work by bus. Goes to work. To work by bus, right? By bus. She sometimes go to work by bus. ¿Está hablando de la rutina, sí o no? Sí. Yes, right. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo? Vamos a ver, let's see. ¿Vanessa? I wake up at 6 a.m. Excellent. Another example, Brian? I brush my teeth. I brush my teeth. My teeth, right? Mm-hmm. ¿Sí entendemos entonces cuando utilizamos el simple present? Para rutina. La rutina es todo aquello que hacemos a diario. Yes, lo que hacemos todos los días. I wake up early. I prepare breakfast. I eat breakfast or I take breakfast. I go to the work. Okay. I eat
At 12 p.m. Yes, todo lo que tiene que ver con rutina. Todo, 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 todo. Y esto, y siempre me confunden cuando me dicen algo que estamos haciendo en el momento. Aunque es presente, no es algo que estemos haciendo ahorita, ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita es presente progresivo. ¿Yes? Ese es. Pero el simple present es aquello que siempre va. ¿Y la estructura cuál es? Subject. Se las voy a poner acá. ¿Cuál es la estructura? Subject. Plus. Verb. Plus. Complement. Así de sencillo. Ok. Ahora, cuando hablamos de hobbies, ¿cuál puede ser? Amanda, tell me a hobby. Tell me a hobby. I play soccer. I play soccer. Yes, it's okay. Sonia Araceli. I ride a bike. I ride a bike. Yes. Yes, it's a hobby. What else? Dina? Dina, Dina. The hobbies. Ajá. I watch TV. I watch TV in the afternoon. Vamos a agregar. Yes. Excellent, thank you. Ok, si distinguimos rutina, todo lo que hacemos a diario. Hobbies, todo aquello que nos gusta hacer, ¿verdad? Por ejemplo, I like to play the guitar, I like to eat pupusas, todo eso es presente, simple. Ok, what about? Hábitos. Ajá. Ajá. Tell me one example. Let's see. Karim. I sleep early. I sleep early, yes. Excellent. Let's see, Esmeralda. I do exercise. I do exercise. Vamos a, o sea, hay que agregarle un poquito más a las oraciones. I do exercise, ¿cuándo o cómo? Night. ¿Ah? Every night. Every night, right? Yes, excellent. I usually visit my parents. Excellent. Yes. Excellent. Sí entendemos y diferenciamos cuál es el uso del simple present? Sí. Ok. Memoricémoslo. Simple, we use simple present for daily routine, for hobbies, and for habit. Ok. Todo lo que hacemos a diario es simple
present. Una de las reglas es que cuando es tercera persona, al verbo le agregamos S o si no, ES en dependiendo la regla, ¿verdad? So, estamos hasta ahí. Luego decíamos que el negativo, la contractación negativa del do y el does, I always get up early. Excellent. Excellent, Karim. Decíamos, el do lo utilizamos con el I, you, we, they. La forma negativa es do not or don't. Vamos a hacer unos ejemplos. No, no se preocupe, no se preocupe. Igual cuando alguien tenga, porque creo que algunos de ustedes ahorita tienen problemas de conexión. Yo no sé qué pasa con la conexión, pero últimamente ha estado fatal. Escriban, no hay problema, ¿sí? Solo levante la manita y yo voy a entender y escriba, que con gusto. Porque a veces, no sé, se puede interpretar que no quieran participar o es así como que dejaron encendido nada más, se conectaron y se fueron. Sí, entonces, a veces uno piensa mal, mal pensado uno. Ok, in negative, Brian, let's do a negative statement, una oración en negativo con el do. I don't play soccer. I don't play soccer. Yes. Y yo le puedo preguntar, why? Usted me puede decir, because I don't like it. Yes, porque no me gusta y punto. Yeah. Yes, right. Excellent. What about Gladys? Tell me another example. I do not eat meat. Vamos a hacerlo de contractado. I don't eat, I don't eat meat. Really? ¿En serio? Ajá. La admiro. Yo quisiera hacer así. Pero me gusta la carne y más si es de puerco. Soy pecadora, lo sé. Ok. Tell me another example, Esmeralda, please. Quiero ver. I don't like eat vegetables. Ay, que no sé qué más decir. I don't like drink water. ¡Qué bárbara! Todo es pecado esto. I prefer Coca-Cola. Va, y se lo voy a poner. No. ¡Qué bárbara! Pobres riñones, mentira. Todos somos así. Lo que pasa es que a veces la conciencia no gana. Yo he estado últimamente que no puedo tomar cosas heladas y así. Tengo antojo, le voy a confesar, tengo antojo de un vaso de... Y no, no estoy embarazada, no me voy a pensar mal. Tengo antojo de un vaso de soda, de coca, pero así cuando está tan helada que hasta suda el vaso. Así. Así que me disculpan, pero solo en ganas me queda. Ok. Let's see, what about does? We use does for he, she, it. Yes? He doesn't. In negative. He doesn't eat fish. Fish. Pescado? Pescado. Okay. No le gusta. A mí me gusta, pero me hace daño. Brian, tell me another example.
Brian. No, teacher. Sorry, teacher. Andaba trayendo la soda, yo lo sé. Se acordó que tenía soda en la refri. Ajá, tell me an example. He doesn't cook pupus. Or he doesn't make pupusas. ¿Quién puede hacer pupusas de ustedes? ¿Quién puede? Yo. Diga el nombre que quiero ver dónde Clarita, está. Gladys puede hacer pupusas de frijoles, de queso. Vanessa. De chicharrón. Vanessa también, qué rico. Karim también. Yo también, a mí me gustan. Les voy a confesar, para la pandemia, pues nos encerramos, ¿verdad? ¿Dónde tortilla va? Me tocó hacer tortillas. Yo, a mí siempre me ha gustado, he sido aficionada, pero nunca me quedaban redondas y como tamales, literal, ¿verdad? Y gracias al encierro ya me quedan redondas, ¿verdad? Así, un comercial. ¿Y de los caballeros, quiénes hacen pupusas o tortillas? Sorpréndanos. Caballeros, no, están solteros, ¿eso enamora? ¿Eso enamora? No van a decir. No van a decir, les da pena y eso enamora. O sea, que alguien le quiere que le haga pupusas, mi amor, para el 14. Ah, ya le dijeron que sí, a casarse. No se oye. Holman, tell me an example. Solo que estoy un poquito perdido porque sí hace poquito me conecté. Vaya, estamos hablando, Holman, del ¿sí? simple present. Va, retroalimentando. Sí. El simple present lo utilizamos, dijimos, para el daily routine, para hobbies and habits. Ahorita estamos viendo la forma contractada, o sea, la forma negativa. Sí. En este caso estamos hablando del doesn't. Entonces necesito que haga una oración utilizando doesn't, que es para tercera persona. Ah, tercera. Sería, entonces, he doesn't his homework. Qué bárbaro. Thank you, Holman. Dice, thank you, Yasminia. Yasminia tiene problemas con su teléfono, ¿ok? Por esa razón yo no le pregunto por eso, ¿verdad? Pero ella, gracias, Yasminia, por hacer el sacrificio. Se conecta, solo escucha y nos mandó una oración, dice. He doesn't like the rain when he has to work. A nadie nos gusta la lluvia, creo yo. Cuando más tenemos que ir a trabajar. Horrible. Más si andamos en bus. Tragedia. Guys, antes que olvide, por favor, ahora nos hicieron un recordatorio. Por favor, ¿quiénes ya terminaron la plataforma? Lo voy a anotar, fíjense. Porque si no, dice Regina, ya terminó. Permítame, lo voy a anotar. Regina. Karim, no la bajen. Regina, Karim, Sonia Araceli. Quiero ver quién más, vamos a ver, dice Sonia. Vanessa también. Esmeralda también. Gilberto también. Ahora uno de ustedes me escribió, pero no. Realmente no. No me pone quién era y espero haberle ayudado si está aquí. Los demás no, ¿verdad? Solamente Sonia. Ya les voy a decir quiénes tengo anotados acá. Quedamos en Karim. Regina, Karim, Sonia Araceli, Vanessa, Esmeralda, Gilberto y Gladys Campos.
de todos los demás todavía no han terminado. ¿Cómo van? Y no es que moleste, sino que, o sea, es parte de los requerimientos. ¿Qué que dice? Aún me falta, dice. Por favor, traten de terminar a más tardar mañana temprano para cuando terminemos la clase ya todos estemos al 100. Si necesita ayuda, con gusto. Yo hago el tiempo para ayudarle, que a veces la plataforma no da correcta la oración y de repente uno no entiende por qué, ¿verdad? Pero no se preocupe que yo estoy para servirle. Yes. Yes. Thank you. Y gracias a todos porque o sea, sé que algunos son calladitos, la mayoría. Y les cuesta, pues, expresarse porque son tímidos. Y les agradezco porque hacen el sacrificio. Yo a todos los hago participar. Les agradezco por tomarse el tiempo. Gracias porque siempre me avisan que no van a poder estar. Y tal vez pueden decir que me da igual, pero no, sino que yo pienso que ya a nuestra edad, y no estoy hablando de que estamos viejos, sino que estoy hablando de a nuestra edad que tenemos muchas responsabilidades, a nuestra edad que tenemos muchas cosas que hacer en la casa, en el trabajo, en la vida personal, y tomarse una hora 4 veces a la semana es un sacrificio que hay que valorarlo y aprovecharlo. Entonces yo no quiero jugar con esa hora que ustedes ponen el empeño y se sacrifican para estar. Por eso yo siempre les digo, si usted no entiende, dígame, yo lo vuelvo a repetir. Tenemos una hora y media para, si usted no entendió de algo y es de la primera clase que vimos, no importa, lo volvemos a ver. Así que si usted ahorita es el tiempo, mire tal cosa, dígame, explíqueme. Incluso me puede interrumpir de lo que estamos viendo. Por favor, valoremos, aprovechemos el tiempo. Sí, porque ahora es más cómodo, ahora es desde la casa, ¿verdad? Incluso algunos de ustedes en pijama pueden estar. Sí, claro. Desde estamos la cama. ¿Verdad? La mayoría. Ajá. Estamos cómodos. Exacto. Entonces es así como, o sea, su tiempo es valioso. Una hora es valiosa. Ya cuando uno, desde los 18 años para arriba, ya una hora es, ya es invertirla o malgastarla, ¿verdad? Ya no es como cuando uno está en si alguno está en bachillerato, no estoy ofendiendo el hecho de que yo fui adolescente y bien chivo. Uno ay, sí. Quería crecer, va. Y bien no. Chivo era porque así como que uno no, los papás a saber cómo hacían para darle comer a uno. Y ahora que somos adultos, ya vemos que cómo les costaba, ¿verdad? Ok, ya después de la reflexión, continuemos. Ok, thank you. Teacher, tengo ¿hola? Una consulta. Dígame. En la oración, I don't like drink water, esa unión de like, drink. Aquí nos falta sí. Algo, aquí nos comimos algo, tú. Ajá. Ahí está. Error de dedo, ok. I don't like to drink water because I prefer Coca-Cola. Eso era lo que me quería decir, ¿verdad? Sí. Excellent, thank you. Ya ve. Ya terminamos con el simple present. Vamos con el la contraction negative de verb to be. Y vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo utilizamos? Se les va a cansar la manita. Bájenla ya. Qué chistosa la teacher. Sí, para que se diviertan, relájense, salgan de la rutina, del estrés. Ok.
When do we use verb to be? ¿Cuándo utilizamos verbo to be? Cuando hablamos de ser o estar. Cuando hablamos de ser o estar. Excellent. Vamos a ver algo. Vamos a hacer algo. Cuando estamos hablando de estado civil o casado, por ejemplo, utilizamos el verbo to be y se lo voy a poner así. ¿Cuándo más? Cuando hablamos de estar en un lugar. ¿Cuándo? Y se los estoy poniendo en español porque cuando ustedes vayan, se van a recordar. Ya no van a confundir el simple present con el verb to be. Sí, son diferentes. Cuando hablamos de las características. Cuando hablamos de las características físicas de una persona. Cuando hablamos de las cualidades. De una persona o varias, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser singular. ¿Cuándo más lo utilizamos? Cuando decimos o preguntamos el qué. La edad. No decimos I have, sino que I am. I am 32, I am 20, 22 years old. ¿Qué más? Cuando hablamos sobre nuestra nacionalidad, ¿verdad que sí? I am from Mexico, I am from Nicaragua, yes. ¿Qué más? Cuando hablamos de las edades, decimos preguntamos, decimos preguntar. ¿Cuándo más? Teacher, y cuando preguntamos a alguien cómo se siente. Cuando preguntamos y respondemos. ¿Cómo se llama eso? Cuando estamos nuestro estado emocional. No, ¿cómo será eso? Nuestro. ¿Cómo es este? Cuando preguntamos y respondemos sobre cómo estamos. No me acuerdo cuál es la palabra. Vamos a ver, me escribieron. Sentimiento. Estado de ánimo, excelente. Thank you, Karim. Ajá, sentimientos también. Cuando hablamos de profesiones también. Ya ven, es que se usa para un montón. Cuando decimos sentimientos, dijimos, ¿verdad? Cuando hablamos de sentimientos. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la que me dije? Profesiones. Cuando hablamos sobre profesiones. Excelente. Ya ve, se utiliza para un montón de cosas. Y vamos a hacer unos rapiditos por cada uno. Es que en serio, quiero que les quede claro, ¿sí? Que el otro nivel o curso se acuerden de lo que hemos hablado. Estado civil o casado sería I am married. En el caso de estar casado.
Cuando hablamos de estar en un lugar, I am at home. Acuérdese. Si queremos hablar de he, she, it, sería his. Ahí solamente cambiamos la forma del verbo to be. Cuando hablamos de las características físicas de una persona, Marta is tall. Yes. Cuando hablamos de las cualidades de una persona, ¿huh? Holman, a ver, ¿quién quiere describirme a Holman? De una cualidad de Holman, en lo que él habla, lo que ven de él. Uh-huh. ¿Quién quiere? Holman is? Smart. Is smart, excellent. Listo, ¿verdad? Vamos a ver cuando decimos o preguntamos la edad. En pregunta sería how old are you? Y acuérdese, si queremos preguntar la edad de alguien más, solamente vamos a cambiar esta parte, la forma del verbo to be y el subject. ¿Yes? Cuando hablamos de nuestra nacionalidad, for example, Dina is from Mexico. Dina is Mexican, yes? También podría ser where Dina born. ¿Cómo es la pregunta? Where did Dina born? Sería where is Dina from? Así es la pregunta. Oye, where is Dina from? Where is Dina from? Dina is from Mexico. Yes. Cuando preguntamos y respondemos sobre cómo estamos, how are you? I am okay, dicen algunos. I am sad. ¿Qué más? I am happy. I am sleepy. I am boring. Ok, cuando hablamos de un estado de ánimo, es este, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sería? They are happy. Cuando hablamos de sentimientos, I am in love. ¿Están enamorados? No. Para nada. Qué bárbara. Uy, eso me llega. ¿Qué es eso? Dígame. Tal vez así hablan y ni así hablan ustedes. Qué bárbaro. Para nada, dice. Cuando hablamos sobre profesiones. Gladys is a doctor. Y terminamos. ¿Yes? ¿Queda más claro ahora? Sí. Okay. Repasitos quedó bueno. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Ahora vamos a verlo, la contracción de la forma negativa del verb to be. Para am, utilizamos, utilizamos I. No. Are. Para is, utilizamos he, she, and it, right? Para are, utilizamos you, we,
and they. Yes? What about the negative form of am? I am not. ¿Será que podemos contractar la forma negativa de esa? Yes. I am not. Pero no podemos contractar el verbo con el not, sino que en ese caso nada más podemos contractar el am, ¿verdad? Am not. I am. Am. Pero no podemos decir am, no, ¿verdad? Sino que nada más de esa forma. ¿Y cómo sería el negativo de esta? Not, ¿verdad? Is not. Ahí sí. ¿Cuál es la contractación del negativo? Isn't. What about this? Are not. Plus? Aren't, right? Excellent, you see? An example, I am, dice Gladys, I am not a doctor. No. I am a lawyer. I am businesswoman. Excellent. Mejor que ser un doctor, sinceramente. El ángel de una persona negociante es otra cosa. Otra cosa. Ok. Pero esta no era aquí, sino que era aquí. What about the isn't? ¿Hagamos una? Sonia Araceli. Rose o Rosa. Rose isn't. Isn't. Ajá. Is a cook. Ajá, o a chef. Así. A chef. Ajá, excellent. What about con aren't? They are not. Or the contractación. They aren't at school. They aren't at school. Se escaparon, me imagino, ¿no? Okay, excellent. You see? O sea, esa es la diferencia entre el verbo to be y el simple present. Y es lo mismo cuando hablamos del verb to be in past, es lo mismo, simple y sencillamente cambia el tiempo, pero sigue utilizándose para lo mismo. Y a veces eso se nos olvida y es así como pensamos que cambiamos el tiempo, cambia el significado, pero no, es el mismo significado, lo único que va a cambiar es el tiempo. Eso quiero que tenga en mente también. Lo que cambia es el tiempo, pero las estructuras o los statements siguen utilizándose para el mismo fin en presente y en pasado, siempre y cuando sean acordes. Por ejemplo, simple present en simple past es lo mismo. El verb to be con el pasado, en el presente, es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el tiempo. Ayer estábamos hablando que el was and were, por lo general, se utiliza, ¿para qué? Para hablar en una biografía, o incluso para hablar de alguien que ya no vive, se utiliza. ¿Yes? Do you have any question? Les he dicho, si no entendió, no importa, yo lo vuelvo a repetir, si es posible, 5 veces. Y no lo digo en broma. Ajá.
Any question? Any question? Any question? ¿Pregunta? No. No. Okay. Sí. Vimos el going to, ¿verdad? El presente progresivo lo vimos. No, ¿verdad? Ese no, yo se los expliqué, pero no estaba dentro. Vamos a ver el going to. Vamos a hablar ahorita solo de presente. No, sería going plus infinitive. A ver, when do we use going? ¿Cuándo lo utilizamos? Going más infinitive. Sí, claro que sí lo voy a compartir hoy. Por eso lo estamos haciendo, para que y quede en español y todo, porque este les va a servir mucho a ustedes para repasar. Porque es bien importante, o sea, una vez ustedes ya no sepan y determinen cuándo utilizar cada tiempo o cuándo utilizar cada estructura, es bastante fundamental cuando hablamos, cuando escribimos. ¿Ok? Ajá. I going to swim. Entonces, ¿verdad que es futuro? Vamos a recordar. Es futuro. ¿Ok? El going es futuro. ¿Y qué tipo de futuro es? Futuro continuo. ¿Cercano? Cercano. Continuo, no. Continuo es el present continuous, que no se los quería dar ahora, pero tal vez al final sí, porque es que para no confundirlos. Pero no, no. Es el... Es para futuro cercano. Futuro cercano y para cuando tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es todo aquello que tenemos planeado. Por ejemplo, la otra semana yo no tengo nada definido. Lo que sí sé es que tengo que ir a trabajar. Eso es lo único definido. Pero lo demás probablemente no sé, ¿verdad? Lo planeé así en el instante. Pero cuando nosotros tenemos un plan para la otra semana, ¿va? Por ejemplo, ok, ¿qué van a hacer en Valentín? Lunes creo que es. Work. Igual el meme, ¿va? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué día cae? Lunes. Ah, pues trabajarle. Yo también. Pero tal vez le tienen preparada la sorpresa a un amigo o... al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, ¿yes? Entonces, probablemente ustedes ya tengan definido qué van a hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería: My boyfriend and I utilizamos
Vamos a ver la estructura, vamos a ver la estructura, vamos a acordarnos. Subject plus verb to be. Subject plus. Plus, ajá. Plus going. Plus. Más. Tú, plus verb, ¿verdad? Más. Plus verb. Más tú. Más verb. Plus complement. Yes. Plus complement. Bueno, entonces, ¿cómo sería? My boyfriend and I, ¿qué es lo que sigue después? To be. Verb to be. ¿Y cuál es el verb to be de my boyfriend and I? ¿Qué pronombre es ese? ¿Qué pronombre es? We. We. Entonces. Are. Are. Ajá. ¿Qué dice que sigue después en estructura? Going. Going. Okay. Excellent. My boyfriend and I are going to. To. Watch movie. Yo no he visto la película. Paguen Netflix porque si no, hasta sin Netflix se pueden quedar. Ya les acordé que no han pagado. Mentira. My boyfriend and I are going to watch movies. Okay. ¿Qué más le podemos agregar para que sea completa la oración? ¿Cuándo? Probablemente. ¿Podemos agregarle cuándo? When. Last week. Next week, yes. Todos los días. Dándole a la novela. Ok. By the way, what is your favorite series? ¿Le gustan las series, novelas, películas? Yes. ¿Cuál están yes. viendo? ¿Cuál están viendo? Yes. La gaviota, no. Ya la vieron, va. La Sonia le da risa, ya la vio, Sonia. Y de repente hablando como venezolana. Pasó, mija. Uh-huh. ¿A quién más? Compartan, hablen. Ya mañana es la última clase, ya es tú. Relax. No le gusta ver tele. Pasan cansadito, yo sé. Ajá. ¿Otro ejemplo? ¿Y cuál es la diferencia entre going y will? ¿Cuál es la diferencia? El going es de algo que estoy seguro. Y el will es de una probabilidad. Entonces le vamos a agregar aquí para que les quede completito el documento. Going se usa para una acción en futuro de la cual estoy seguro. Y he planeado, ¿verdad? Will, ¿cómo dijimos? Se usa para una acción en futuro de la cual no hemos planeado. Así dijo, ¿verdad? Sí. Will se usa para una acción. Will se usa para una acción en futuro de la cual no hemos planeado. Se escucha mejor. La cual no hemos planeado. ¿Yes? Es algo que surge en el momento, ¿ok? I will go to the supermarket. For example, next week, así. Y también acordémonos la otra cosa,
que hemos planeado en esta. Quiero ver qué se me hizo esto. Que hemos planeado y está cercano a ocurrir. Y esto, algo que está lejos que suceda, incluso cuando hablamos de 5, 10 años y más. Yes. Si definimos entonces, ok. Cuando hablamos de 5 o 10 años más, por ejemplo, si nosotros nos queremos casar, ya se me fueron todos, qué bárbaro, como 4 se han ido. Ya voy a ver quiénes son y qué voy a hacer, nada, dejarlos ir. Dinita le da risa. No, pero seguramente fue alguien que el internet se le dañó, porque sí están la mayoría. Más le vale, no me vaya a mentir. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te estamos ya con este? ¿Going? ¿Plus infinitive? Sí, ¿verdad? Las dos, will and going, se utilizan para futuro. Going se utiliza para futuro cercano y cuando nosotros hemos planeado las cosas. El will, cuando es incierto, algo que no es planeado, y cuando hablamos a futuro, a un futuro lejano, 5 o 10 años. In 5 years, I will buy a car, for example. En 5 años yo voy a comprar un carro. Probablemente lo compre el otro mes, quién quita, ¿verdad? Es algo que no está definido, algo que puede pasar o no puede pasar, ¿verdad? Va, estamos con eso, ya definimos eso. Se lo voy a mandar, lo voy a guardar y se lo voy a mandar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hablen ahora o callen para el otro curso, ¿verdad? ¿Preguntas? Nada más dijo que con el going to hay que ser bien específico siempre, ¿va? O sea, por lo general, porque... No puede... O sea, no es que tenemos que solo decir I'm going to work, sino que tenemos que especificar más qué día o qué hora. ¿Se acuerda de que si yo estoy hablando, cuando nosotros tenemos una conversación con un amigo en la casa, nosotros ya hemos estado hablando del tema, ¿verdad? O ya tenemos conocimiento de, usted puede decirle a su mamá, I am going to work. Porque probablemente su mamá ya sabe sus horarios, su mamá ya sabe dónde trabaja, su mamá sabe todo. ¿Sí? A su mamá no se le va a hacer difícil entender. Pero cuando yo estoy hablando con alguien que no conoce de mí, sí necesito ser específico. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo o cuando, con un amigo que no es tan cercano, o con una conversación con alguien de afuera, yo necesito ser más específico, porque probablemente la oración quede vaga, ¿sí? Es por eso. Y eso no solo es con el going, sino que eso es con todo, con el simple present, verb to be, ¿sí? Tiene que usted tener un antecedente para dejar una oración de esa forma. Eso es para todo. Porque si yo digo, I do exercise, y es así como que, ahí se terminó la conversación, ¿verdad? Bueno, entonces sería como decirle la hora y lugar, o solo por decir, voy a hacer ejercicio a las 7 de la mañana. Ajá, va, por ejemplo, exacto, o al lugar donde va a hacer ejercicio. I go to do exercise at El Palmitos Gym, por ejemplo. No sé. Yes, es por eso.
Pero por lo general, cuando hay una conversación, siempre van a haber preguntas. Entonces yo le voy a preguntar, hey, what is the name of the gym? You go, por ejemplo. Entonces ahí usted me va a contestar. Porque no solo me va a decir, yes, I go to the gym, sino que yo necesito más información para contestar la pregunta. De eso depende también de la pregunta que me estén haciendo. Si es una pregunta cerrada, solo con yes or no, basta. Lo que les decía, ¿quieres comer? Yes. Más si está enojado. Yes. No. Pero ya si le pregunta, ¿qué quieres comer? No le va a decir, yes. Yes. What do you want to eat? Yes. No. No. Bien. ¿Quieres comer bien? No, ¿verdad? Sino que, what do you want to eat? Hey, I want to eat pupusas. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Es dependiendo el contexto en el que yo esté y la pregunta que me estén haciendo. Si es una yes no question, simple y sencillamente sí o no. Si es una pregunta abierta, yo tengo que dar la información necesaria para contestarla. A eso se refiere, ¿ok? ¿Otra pregunta? No, no por ahora. Piénselo y mañana. Y mañana hablamos, ¿ok? Ok. Mañana, aunque esté con pijama, los quiero conocer. Algunos no los conozco, ¿ok? De acuerdo, está bien. Vaya, me parece. Take care. Mañana. Bye. Bye, miss. Bye. Thank you so much. Take care. Bye, good night. Bye, bye. Bye, bye.